noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Semana, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. Esta noche hablaremos con Juan Sebastián Chamorro sobre la posición de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ante el vacío de liderazgo gubernamental en la crisis nacional del coronavirus. Entrevistaremos a Sandra Ramos, dirigente del Movimiento de Mujeres Marilena Cuadra, sobre el impacto que ya está teniendo la pandemia en las empresas de las zonas francas y la falta de protección social para los trabajadores. Nos trasladaremos hacia Davis, California, para entrevistar a la doctora Sonia Acevedo, una médico nicaragüense, sobre la prevención del coronavirus en Estados Unidos y la detección de casos de transmisión comunitaria. Y al final del programa, la sátira de las noticias en La Última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El presidente Daniel Ortega cumplió 24 días de mantenerse ausente de los actos públicos del gobierno y del FSLN, en medio de la crisis mundial del coronavirus. Durante este periodo, el gobernante no se ha pronunciado ante la nación sobre la amenaza que representa la pandemia del coronavirus y cuáles son las medidas preventivas de su gobierno. Este viernes, Ortega mantuvo su silencio y su ausencia, y no llegó a un homenaje póstumo del diputado del Frente Sandinista Jacinto Suárez, que falleció esta semana. Suárez era un veterano militante del FSLN perteneciente al Círculo de Hierro de Ortega, desde que permanecieron juntos 7 años como presos políticos de la dictadura de Somoza. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, descartó que el gobierno vaya a declarar una emergencia o una cuarentena para prevenir el impacto de la pandemia del coronavirus. El médico y diputado orteguista descalificó las advertencias de epidemiólogos y expertos nacionales e internacionales que demandan medidas preventivas, calificándolos de alarmistas porque, según él, en Nicaragua solo hay casos esporádicos de COVID-19. El político alegó que el Ministerio de Salud mantiene una vigilancia diaria sobre más de 16.000 nicaragüenses que han llegado al país, provenientes de regiones con brotes de coronavirus. Quiero decirle que en este momento, algunos agoreros de las desgracias hubieran querido que se cerrara el aeropuerto, que se cerrara todas las entradas. Y nosotros, este país, no lo hizo así. El régimen de Daniel Ortega se rehúsa a suspender la actividad gubernamental y las clases en los colegios públicos y las universidades, pero les recetó a los empleados públicos y a los maestros y alumnos unas largas vacaciones por Semana Santa. La vicepresidenta Rosario Murillo informó que el sector público estará de vacaciones desde el sábado 4 de abril hasta el próximo miércoles 15 de abril, mientras que las escuelas e institutos volverán a abrir sus puertas hasta el lunes 20 de abril. El presidente Ortega destituyó a la doctora Carolina Dávila Murillo como titular del Ministerio de Salud, tras 8 meses en el cargo y a 15 días de la confirmación del primer caso de COVID-19 en Nicaragua. La nueva ministra es la doctora Marta Reyes Álvarez, quien ocupaba el cargo de directora de Vigilancia para la Salud. La ministra destituida se mantendrá en el gobierno, pero ahora en el cargo de asesora presidencial para asuntos del SILAIS Managua. Las principales cámaras empresariales y centros de análisis del sector privado integraron un grupo de trabajo para coordinar acciones ante la pandemia del COVID-19. Además, anunciaron la creación de un fondo de asistencia humanitaria para apoyar económicamente las iniciativas de prevención y mitigación del virus. Los empresarios llamaron al gobierno a trabajar unidos y de forma coordinada para enfrentar la crisis sanitaria. Sin embargo, el régimen de Ortega ignoró el llamado empresarial.
Organizaciones nacionales e internacionales de salud han advertido que la pandemia del coronavirus empeorará en los próximos meses. La directora de la OPS, Carissa Etienne, aseguró que la emergencia sanitaria por el coronavirus empeorará en América, hasta llegar al pico de contagios probablemente en uno o dos meses. Más de 1.200.000 personas han resultado contagiadas en el mundo y el número de fallecidos supera los 60.000. En Venezuela, la administración de Donald Trump propuso un gobierno de transición que incluya representantes del presidente Nicolás Maduro y del líder opositor y presidente interino Juan Guaidó. El plan estadounidense establece que tanto Maduro como Guaidó se hagan a un lado y sean los diputados del Parlamento quienes conformen un Consejo de Estado que sirva como gobierno de transición y organicen unas elecciones en las que Maduro estaría excluido de participar. A cambio de la ejecución de este plan, Estados Unidos ofrece suspender todas las sanciones impuestas contra altos funcionarios e instituciones del chavismo. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora nos comunicamos vía Skype con el doctor Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, para analizar los escenarios de la crisis nacional ante la pandemia del coronavirus bajo la dictadura Ortega Murillo. Juan Sebastián, este fin de semana se cumplió casi un mes de total ausencia del presidente Ortega en cualquier actividad pública y en medio de la crisis del coronavirus tampoco ha brindado un mensaje a la nación sobre la amenaza de esta pandemia. ¿Qué significa esta ausencia para el gobierno y para el país? Es sumamente preocupante, Carlos Fernando, porque realmente esta ausencia deja más preguntas que respuestas. Es notoria esta ausencia frente a lo que está ocurriendo en todas partes del mundo, donde incluso muchos ciudadanos en otros países básicamente no quieren saber mucho ya de los presidentes que están prácticamente todos los días. Vemos al presidente Trump en su fuerza de tarea, casi diario, mostrando la cara, dando soluciones que está esperando la gente. El presidente Ortega básicamente no ha aparecido. Incluso si uno se va hacia países que son cercanos a ellos mismos, como Cuba y Venezuela, han aparecido. Tenemos al presidente de Guatemala, Yan Matei, llenando bolsas para ayuda humanitaria. Pedro Sánchez en España. Es realmente lamentable esa ausencia de liderazgo. Liderazgo, vamos a decir, para las personas que lo siguen a él, ¿verdad? Esa ausencia deja más preguntas que respuestas, Carlos Fernando. ¿Pueden llenar este vacío las iniciativas que ha lanzado la sociedad civil, las iglesias, los empresarios, la coalición nacional para adoptar medidas preventivas y una cuarentena voluntaria en el país? Mira, yo creo que sí. Lo que se debería esperar de un gobierno normal es de que aquí se den decretos. Decretos para clausurar la frontera, decretos para suspender clases, decretos para cuarentena, decretos para limitar la circulación en las noches y en las madrugadas, pero aquí no ha habido decreto de ningún tipo desde el punto de vista oficial, pero ha habido un decreto muy importante, Carlos Fernando, y es el decreto popular. La gente, afortunadamente, está respondiendo al llamado de las distintas organizaciones. La Conferencia Episcopal desde muy temprano emitió comunicados importantes sobre qué hacer, así como otras organizaciones académicas, políticas. En realidad se está viendo un movimiento autoconvocado por la protección ante la pandemia que se está dando, Carlos. Por lo menos dos presidentes de Centroamérica, el de El Salvador primero y después el de Costa Rica, han expresado su preocupación por la negligencia del gobierno de Nicaragua ante el coronavirus y por la promoción de aglomeraciones masivas. Sin embargo, no hay ninguna acción, ninguna reacción de parte del SICA como estructura regional o de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ustedes como coalición nacional se pronunciaron ante la OMS? ¿Han tenido alguna respuesta? Hemos enviado cartas a las máximas autoridades de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud. Hemos enviado comunicaciones a muchas instancias internacionales. Obviamente entendemos la situación que está viviendo el mundo, pero lo importante acá es poner una denuncia a nivel internacional sobre la negligencia, la ausencia de poder o autoridad de hacer cosas y la disonancia de lo que está haciendo Nicaragua con relación
al resto de la región centroamericana. Carlos Fernando, tenemos que tomar en cuenta una cosa muy importante. Las fronteras de Nicaragua son extremadamente porosas. No sabemos cuánta gente está entrando por Costa Rica o está saliendo hacia el norte. Tenemos evidencia anecdótica de muchos casos de gente que ha entrado también por Punto Ciego, además de que están abiertos todavía estuvieron abiertos los vuelos, ¿verdad? Y la apertura de toda la el aeropuerto y todo esto, pero esto pone en completa diferencia a Nicaragua con el resto de los países centroamericanos. Verdaderamente lamentable estas ausencias, estas negligencias, al final pasan facturas, son visibles, la gente la está notando, la gente está esperando que un Estado, como un Estado en cualquier parte del mundo, responda a las necesidades de información. No tenemos información de ningún tipo y lo que se está viendo acá es una total ausencia y más bien mensajes bien extraños. La destitución de la ministra de Salud, la renuncia aparentemente del encargado de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Alemán. Todas estas son informaciones que denotan que algo está pasando y es algo grave. Estas ausencias pasan factura. Esta semana se conoció un llamado a la nación del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, el INCAE, para coordinar acciones públicas y privadas para enfrentar el coronavirus. Este llamado ha sido respaldado por los gremios del sector privado, pero hasta ahora ha sido también ignorado por el gobierno. ¿Qué impacto podría tener este grupo de trabajo del sector empresarial? ¿Están los empresarios y las empresas privadas dispuestos a invertir recursos como en otros países para enfrentar la crisis del coronavirus? Este llamado a la solidaridad que se hace, ¿cómo se puede traducir? Bueno, en primer lugar, todos los expertos en el problema que nos atañe, el problema epidemiológico que nos atañe en este momento, Carlos Fernando, sostienen de que es importante, es fundamental el concurso de todos los sectores vivos de la sociedad para enfrentar una pandemia. Esto no lo va a resolver únicamente el Estado, como lo están queriendo presentar. Esto es un problema que sobrepasa las capacidades de una u otra organización. Yo creo que el sector privado tomó una decisión, una iniciativa muy importante de decir, bueno, aquí está el sector privado que puede colocar recursos. Yo creo que un tema muy importante de este comunicado es la formación de este fondo para atender la emergencia. Yo creo que este fondo va a ser llenado de recursos para poder comprar los insumos de protección necesaria para las personas que están en la primera línea de frente. Estoy hablando de los profesionales de la salud, del sector público y del sector privado. Estamos hablando también de la necesidad, y este es un tema que creo que es fundamental, de realizar pruebas masivas. Yo creo que es necesario realizar al menos 100.000 pruebas en todo el país para detectar dónde están los focos de infección y reducir la incertidumbre, Carlos Fernando, porque en este momento lo que está pasando es que nadie sabe nada, nadie sabe qué es lo que está pasando. Y en esta etapa, los expertos recomiendan hacer pruebas masivas para que se pueda más o menos detectar dónde es que están saliendo los brotes y tomar las medidas cuarentenarias respectivas. Pero ¿qué está haciendo las autoridades según las escuetas en entrevistas que se ha dado? Bueno, que básicamente que vayan al centro de salud si hay algún síntoma, o que vayan al hospital en caso de que esté positivo. Yo creo que aquí hay que ser proactivos con acciones como lo está demostrando precisamente la creación de este fondo privado. El mensaje del INCAE también decía que para salvar vidas en este momento hay que dejar a un lado diferencias de cualquier índole, lo cual muchas personas han interpretado como si se está abogando por una renuncia o una tregua al reclamo nacional de derechos humanos, que es lo que ha dividido el país. ¿Cuál es la posición de la Alianza Cívica sobre esto? La posición de la Alianza Cívica es de que no hay tregua, de que esto no corresponde a un lenguaje que deba de serse usado, porque aquí estamos hablando frente a una dictadura que tiene presos políticos, que es el responsable del asesinato de más de 350 personas, de que están todavía los derechos ciudadanos conculcado, confiscado, y que por lo tanto la posición de la Alianza Cívica es de que esos elementos de falta de libertades públicas tienen que ser resueltos, porque si no, básicamente le estaríamos dando la razón a la dictadura de que lo que están haciendo es exactamente lo correcto. Primero, tienen que devolver las libertades públicas, y segundo, si se quiere hacer un concurso de todas las fuerzas vivas, que las políticas públicas sean hechas en consenso, que se suspendan las clases, que se cierren las fronteras, que se hagan cuarentenas, que se hagan
todo lo que está recomendando la Organización Mundial de la Salud, Carlos Fernando, de tal manera que lamentablemente la Alianza Cívica no puede suscribir el concepto de tregua bajo ninguna circunstancia, porque existe una realidad de una dictadura, y esa realidad, si bien es cierto, estamos frente a una amenaza real de todos los nicaragüenses, ese no es un lenguaje que corresponde bajo ninguna circunstancia, porque realmente tenemos que establecer las condiciones de libertad y democracia precisamente para implementar políticas públicas también, pero políticas públicas de salud también. El gobierno está abogando ante las Naciones Unidas para que se suspendan las sanciones internacionales que se le han impuesto por represión y por violaciones a los derechos humanos para poder acceder a recursos internacionales, y prácticamente pareciera que se está imponiendo de nuevo un chantaje en el que le demandan a los empresarios que pidan la suspensión de las sanciones mientras el país se mantiene bajo este estado policial. ¿Cuál es la posición de la Alianza Cívica o de la Coalición Nacional sobre esto? Bueno, que en primer lugar estas sanciones son a individuos por la violación de derechos humanos y de represión y de crímenes cometidos y de abusos electorales, de fraudes electorales. Estas son sanciones de orden individual, y nosotros nunca hemos dicho de que se suspenda el flujo de recursos financieros al país para casos de primera necesidad. Y mucho más en esta circunstancia, es importantísimo contar los recursos para hacer las cosas que estamos diciendo. Las pruebas masivas, el tema de los ventiladores, que hay pocos ventiladores para hacerle frente, las unidades de cuidados intensivos, de que hay pocas camas. Todo esto se necesita recursos, y ahí sí creo yo que es importante que la comunidad internacional, el sector privado y todos los que podamos ayudar en esta cadena de solidaridad. Tu pregunta en qué consiste esta solidaridad, precisamente en materializar recursos financieros y recursos físicos como equipos, materiales de protección para la batalla que se está que se viene ya. ¿Cómo se podría realizar una fiscalización o un escrutinio del uso de esos recursos internacionales si el gobierno, por un lado, mantiene un estado de opacidad? Ha dicho que en efecto en el país no hay acceso a la información pública, no hay transparencia, y por otro lado ni siquiera ha decretado una emergencia. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, dijo el jueves que los epidemiólogos, que los expertos son alarmistas, que lo que hay en Nicaragua son unos casos esporádicos de coronavirus y que la situación se puede enfrentar con el sistema de salud comunitaria. Entonces el gobierno pide recursos internacionales, pero por otro lado dice que todo lo tiene resuelto con su sistema de salud. Bueno, yo creo que es importante reforzar los mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia de los mismos organismos internacionales, de que esas reglas de cumplimiento, de transparencia, sean verdaderamente implementadas, y a través de mecanismos independientes, no a través de la fiscalización de entidades del mismo sector público, que ya sabemos que están viciadas, sino también precisamente auditorías de carácter privado. Eso es lo que se podría perfectamente hacer. Ahora, sobre el tema del alarmismo, lo que dicen los epidemiólogos es muy claro. Es decir, es mejor alertar, es mejor que la gente esté plenamente alerta de lo que puede pasar con la epidemia, que además ha pasado ya en mayor parte del mundo. Es mejor pecar de alertar que pecar por omisión, Carlos Fernando. Y eso es precisamente lo que ha pasado en los lugares donde se ha podido contener y donde se ha descontrolado la pandemia. En Corea, 10.000 afectados, 177 muertos. Es un país de millones de habitantes. ¿Por qué? Porque hicieron pruebas masivas. Ecuador, estaban dando palos de ciego, como lo estamos dando en este momento. Y aquí estamos viendo las consecuencias. En Guayaquil se está muriendo la gente literalmente en las calles. Así que estamos todavía a tiempo en esta etapa para que la alarma que están efectivamente levantando estos doctores de la salud, hay que tomarlo muy en serio. Hay que alarmarse porque esto es una pandemia, una enfermedad a nivel mundial. Más de 1.100.000 personas en el mundo ya la padecen. Y de tal manera de que pareciera incongruente que en un país vecino, Costa Rica, donde hay casi 400 casos ya confirmados, donde se está haciendo pruebas, donde se están tomando los protocolos de seguridad y aislamiento, hay
casi 400 casos, y en Nicaragua hay solo 5. Esa incongruencia me hace sospechar de que hay un subregistro de la información, no puede ser otra cosa. Además que tenemos que tomar en cuenta de que el gobierno tiene un récord sumamente deficiente en el manejo de la información, Carlos Fernando. Hemos hablado sobre la prevención de la pandemia, sobre las acciones que deberían tomarse para salvar vidas, pero hay un hecho inobjetable y es el impacto mundial que esto ya está provocando en la salud y, por el otro lado, en la economía. Hay millones de personas en el desempleo en Estados Unidos, en Europa, y hay ya estimaciones del impacto que está teniendo en Nicaragua, en las zonas francas, en diferentes sectores empresariales. ¿Se puede estimar cuál será el impacto de esta pandemia en la economía, en los niveles de empleo, en el estado de pobreza del país, y qué tipo de acciones se requieren para proteger a la gente a la que se le está pidiendo que se quede en su casa? Bueno, se están haciendo algunas estimaciones preliminares. Esta es una situación en desarrollo. Estamos lejos de terminar con la pandemia. Todo lo contrario, hay países donde cada día aumentan más los casos y hay lugares donde países donde se incrementan más los contagios. Pero sí podemos ver de que ya las estimaciones a nivel global se están reduciendo a negativo 3 a nivel del mundo. En el caso de Nicaragua, la estimación original de FUNIDES era negativo 1 y ahora se está hablando algunas estimaciones preliminares con un negativo 5. Ahora, ¿por qué? Porque el 80% de la economía nicaragüense, Carlos Fernando, depende de precisamente la economía de los Estados Unidos. Ahí dependen las exportaciones, una gran medida las exportaciones son a Estados Unidos, de las importaciones ya no se diga, las remesas que van a sufrir fuertemente, que había sido una de las pocas variables que se había mantenido altas en estos años, van a decaer. Así es que el panorama luce bastante complejo, además de que la economía mundial había tenido en el 2019, Carlos Fernando, su peor año en los últimos 10 años. Entonces había entrado esta recesión económica, depresión que se está dando en una situación de debilidad económica. Ya ni se diga la economía nicaragüense que estaba fuertemente golpeada por la crisis de hace 2 años. Pero más allá de los números y de la estadística de un menos 5% de crecimiento económico, ¿qué significa esto en términos de pérdida de empleo, en términos de personas que entran en una condición de pobreza, cuando además ahora no se puede utilizar la válvula de escape de la migración hacia Costa Rica porque las fronteras están cerradas por la misma pandemia? Así es, efectivamente, Carlos Fernando, aquí estamos hablando de desempleo, solamente para que tengas una idea, en estas 2 semanas se han ido en vacaciones más de 50.000 personas de zona franca. Hay zonas francas que están cerradas, así que esto va efectivamente a significar mayor desempleo, mayor pobreza. Para que tengamos una magnitud de la crisis a nivel global, en la crisis del 2009, Carlos Fernando, se fueron desempleados 900.000 personas en Estados Unidos. Al día de hoy en Estados Unidos se han perdido 3 millones de empleos. Así de que eso va a tener repercusiones en todas las economías y naturalmente en la economía como es Nicaragua, que además venía entrando en una situación, o entró a esta pandemia con una situación extremadamente vulnerable, particularmente las recaudaciones fiscales han sido reducidas considerablemente. El Seguro Social tiene un déficit de más de 120 millones de dólares. La capacidad fiscal del Estado se va a ver seriamente reducida con esta crisis económica y efectivamente yo esperaría, no quisiera ser pronosticador de malas noticias, pero aquí la pobreza se va a disparar, la pobreza extrema y las dificultades económicas agravadas, además porque esa válvula de escape de la migración no existe. En Estados Unidos y en Europa existe seguro para los desempleados. En El Salvador el presidente Bukele ha ordenado, aunque tiene problemas para implementarlo, la entrega de un bono de $350 para 1.5 millones de cabezas de familia. En Costa Rica se están tomando acciones fiscales de protección y en otros lados de suspensión del pago de servicios básicos para la población por un periodo de tiempo. ¿Qué medidas de protección se pueden implementar en Nicaragua? Bueno, como te decía, en esta etapa era muy importante, no quiero usar el pasado porque ojalá haya tiempo todavía, se pueden todavía hacer
pruebas masivas para detectar los focos. Y al detectar los focos se reduce la incertidumbre, porque lo que ha pasado en los países es que la epidemia, la pandemia ha surgido de lugares donde nadie las esperaba. Entonces, al tener un sistema de información, por lo menos sabes por dónde viene y no estar dando palos de ciego. Eso para comenzar. Luego, ya cuando la epidemia está desarrollándose en los países, efectivamente tiene que haber una red de solidaridad. Y cuando yo decía que esto es sumamente importante atenderlo, todas las fuerzas vivas de la nación, es que aquí todos tenemos que apoyarnos como sociedad, como país, para activar redes de solidaridad. Creo yo que este fondo de atención a la emergencia que está anunciado, el sector privado va a jugar un papel fundamental, pero la solidaridad es lo que va eventualmente a terminar con que podamos aplanar esa curva de contagio, Carlos Fernando. Las posibilidades que tiene el Estado de Nicaragua con los pocos recursos, con lo que cuenta, podría ser una explicación del por qué han actuado de la manera que lo han hecho, porque no creo que puedan tener la capacidad de darle a cada nicaragüense un bono de $300. Ojalá tuvieran la voluntad política para hacerlo, pero eventualmente aquí, si se desarrolla la pandemia de manera generalizada, va a tener que existir un sistema de solidaridad que atienda las necesidades de las familias nicaragüenses, particularmente de los viejitos, particularmente de aquellas personas que tienen enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión, los más vulnerables de la sociedad. Tenemos que activar redes en este momento para que los recursos puedan ser recogidos y se pueda apoyar a esta población vulnerable. Eso, lamentablemente, frente a la ausencia de un Estado que simplemente lo que te está recomendando es lavarte las manos, ir al centro de salud si hay algún indicio de enfermedad, muestra la indolencia y la incapacidad y la ausencia de Estado en este momento, la ausencia de autoridades de salud que, como digo, va a pasarle la cuenta en un futuro. Eso es lo que dice Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Continuamos con Sandra Ramos, directora del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. En las zonas francas de Nicaragua hay más de 123.000 empleos, la mayoría de estos ubicados en empresas del sector textil que exportan al mercado internacional. La pandemia del coronavirus está provocando ya el cierre de empresas y la pérdida y suspensión de decenas de miles de empleos, mientras los trabajadores se encuentran en un estado de desprotección social. Conversamos con Sandra Ramos, fundadora del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, que promueve y defiende los derechos de las mujeres trabajadoras. Y esto fue lo que nos dijo. Sandra, las zonas francas emplean a más de 100.000 trabajadores y trabajadoras, de acuerdo a los monitoreos que está haciendo el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. ¿Se puede estimar cuál ha sido hasta ahora el impacto de la pandemia global en el empleo? En este monitoreo, nosotras hemos detectado a más de 80.110 trabajadores en 44 empresas que hemos estado monitoreando para ver cuáles son las decisiones que se están tomando, y nos hemos encontrado de que los empleadores han mandado bajo la modalidad de vacaciones a 49.895 trabajadores en general, algunos con una semana de vacaciones, otros con 15 días, y creo que hay una solamente que mandó por un mes a los trabajadores. Esto implica que son los trabajadores los que están poniendo también parte de los costos de esta crisis que estamos viviendo, que no solo es una crisis sanitaria. Aquí hay crisis política, aquí hay crisis económica y esta sanitaria que se le viene a sumar. Estás hablando principalmente de vacaciones. ¿Se conoce cuántos casos de suspensión de labores ya se han decretado? Sí, tenemos también que un grupo de empresas, dos o tres empresas,
se fueron bajo la modalidad de permiso especial. El permiso especial implica, ¿verdad?, pagar solamente el 50% de salario a los trabajadores. También encontramos una empresa que ha suspendido, que se ha ido por el artículo 38 del Código Laboral, de suspender a los trabajadores por un mes. En esto son casi 3.000 trabajadores suspendidos, 9.700 se fueron con permiso especial, y también en esta quincena que hemos estado, en estas dos semanas que hemos estado monitoreando, nos encontramos con 1.905 casos reportados como despido. Es decir, ese ya es el extremo, ¿verdad?, de una decisión despedir a sus trabajadores. Encontramos también que aún se encuentran laborando 15.510 trabajadores en 11 empresas, todavía están abiertas. ¿Cuáles han sido los municipios más afectados por las suspensiones, los cierres? Porque las zonas francas están en Managua, en Masaya, en Carazo, en León. Casi todos, porque de estas 11 empresas que están trabajando, posiblemente la mitad manden a sus trabajadores a partir del día 6 de abril de vacaciones. Es decir, el impacto es grave en este sector de trabajadoras, de trabajadores que en su 60% son mujeres. Nosotros hemos estado criticando este acuerdo y te lo voy a decir claramente, jamás voy a aprobar un acuerdo que realmente afecte a semejante cantidad de trabajadores sin que los empresarios pongan más esfuerzo. Recordá que la industria maquiladora no se compara con la industria nacional. La industria nacional paga impuestos. La industria de exportación no está pagando ningún impuesto, se está beneficiando por los acuerdos de libre comercio y libre mercado que ha suscrito Nicaragua, como el de RECAFTA, podría decirte. ¿Cuál es el cuestionamiento específico que haces a ese acuerdo tripartito que suscribieron los sindicatos con las empresas y el gobierno? Debieron de haber tomado medidas de prevención y para las trabajadoras, porque esto es un sector que sale golpeado, sobre todo las mujeres jefas de hogar. Si estas empresas no pagan impuestos, tienen grandes utilidades, grandes ganancias, cerraron a noviembre con casi 3.000 millones de dólares en exportaciones, y no son empresas pobres, son empresas grandes. Por ejemplo, la SAE Tecnotec es una gran transnacional, la Yildan canadiense ya ni se diga. Entonces yo lo que siento es que no están colaborando en nada, están haciendo lo que cualquier crisis puede hacer, pero ¿dónde está la responsabilidad social empresarial de esta gente que no puede contribuir de mejor manera a hacer un acuerdo más justo para los trabajadores? ¿Cuál sería un acuerdo más justo? ¿Hay alguna propuesta alternativa que hayan planteado los trabajadores o ustedes como movimiento de mujeres? Por supuesto, lo que pasa es que ellos se fueron por lo más fácil, se fueron a negociar con los sindicatos oficialistas, con el gobierno, que es casi lo mismo, y bueno, se distribuyeron bien el pastel, esa es la verdad. No están haciendo lo que deben, debieron haber hecho programas que donde las trabajadoras fueran menos perdidas, como vas a creer vos, se fueran a sus casas con condiciones mejores. Porque el salario básico con el que están pagando las horas, las vacaciones, es el salario de 6.000 Córdoba. Imagínate vos, entonces, ¿cómo se va esa trabajadora a su casa? Porque esa es la primera medida, Carlos Fernando. No sabemos cuál va a ser la segunda medida, el 13, que ellas retornen supuestamente a sus centros de trabajo. ¿Cuál va a ser el siguiente paso si ese acuerdo quedó abierto sin mayor responsabilidad para los empresarios? Ahora, en la medida en que se cierra el mercado internacional, la demanda de textiles en el mercado norteamericano y en otras partes, el impacto del cierre de las empresas, de las suspensiones permanentes, va a ser mayor. Vos estás hablando hasta ahora de vacaciones, permisos y un menor grado de suspensiones, pero en la medida que el mercado se cierre, posiblemente esto se va a agravar. Pero en toda la región centroamericana, pero el hecho de que se grave no significa que tengamos que tener nosotros, ¿cómo pudiera decirte? La pasividad de no buscar junto con el gobierno, estos empresarios, programas que permitan que la gente se vaya a su casa, pero con mejores condiciones. Estamos hablando de que toda esta industria tiene programas de responsabilidad social empresarial, tienen fundaciones
Entonces, que reviertan todos esos recursos en favor de los trabajadores que le producen sus ganancias. Es decir, no es difícil, no está pegado al sol, no está pegado a la luna, es tratar de hacer más humano las medidas que están tomando, que como consecuencia van a tener que las mujeres pierdan sus trabajos. No hay ninguna medida del gobierno de Nicaragua que contribuya con estas trabajadoras, mucho menos con los trabajadores del sector informal, cuando otros países lo están haciendo y están protegiendo a su fuerza laboral. Aquí nos están dejando a la suerte, resignados a seguir siendo los pobretones de siempre, que tengamos resignación porque pobrecitos los empresarios, les esté yendo mal, y a las trabajadoras, ¿qué? ¿A quienes les hemos producido sus riquezas, qué? Esas mujeres tienen trastornos musculoesqueléticos, salen enfermas de esos entornos laborales, porque tampoco creamos de que una zona franca es como la oficina donde nosotros trabajamos. Entonces yo sí considero que debe de haber responsabilidad de los empresarios para que el impacto hacia los trabajadores no tenga tan abismal brecha que tiene en este momento. Sandra, en las empresas que todavía están trabajando y los turnos siguen operando, ¿qué medidas de prevención se han adoptado para evitar la propagación o el contagio con el coronavirus, dado que la cantidad de personas que trabajan en cada una de esas naves industriales son centenares o miles, en algunos casos, de trabajadores? Bueno, desde un inicio nosotros estuvimos diciendo que esa aglomeración de personas en naves que ni siquiera y que están todas juntas, las máquinas casi, puede ser un foco también, ¿verdad?, de propagación del coronavirus. Y lo que han hecho los empresarios es proveerte alcohol, de gel, algunos en las entradas, otros en los baños, para brindar mascarillas algunas, otras les han pedido a las trabajadoras que sean ellas los que compren la mascarilla, pero y brindar pues alguna orientación a través de los parlantes o a través de los murales, de que hay que lavarse las manos, que hay que lavárselas cada 20 minutos, pero ¿cómo se la va a lavar cada 20 minutos si no las dejan ni levantarse? Entonces, que es paradójico, ¿no? Por un lado me decís que debo de hacer esto, pero por el otro lado está ya anclada a esa máquina. Entonces, yo lo que hemos nosotros estado haciendo a través de la red que nosotras tenemos es hablando con las mujeres cómo deben de mejorar la higiene en su entorno del hogar, en la comunidad y también en la fábrica, porque esa aglomeración de personas es muy complicada. Además, no se han hecho las pruebas. Una acción de los empresarios y del gobierno hubiera sido monitorear a esas trabajadoras, hacer las pruebas masivas en esos entornos que están tan fácil conseguir a los trabajadores y poderle hacer su prueba. Esa sería una buena actitud de responsabilidad social empresarial de los empresarios y también responsabilidad del gobierno. ¿Se conoce hasta este momento casos de trabajadores que hayan sido detectados como sospechosos o que hayan sido enviados a sus hogares? Bueno, han habido casos, porque hay algunas empresas que han tenido pistolas para detectar la temperatura de los trabajadores, pero no son todas, ¿verdad? Algunas. Y cuando encuentran que el trabajador presenta temperatura alta, lo mandan a su casa o le dicen que vaya al centro de salud más cercano. De ahí hacia allá no hemos logrado nosotros todavía monitorear cuántos casos se han presentado, porque vos sabés que tampoco el gobierno da cifras, ¿verdad? Volviendo al tema del acuerdo tripartito, ¿cuál es la propuesta específica, si acaso hay alguna, de parte de ustedes para subvencionar o para proteger a los trabajadores que son suspendidos o que son enviados de manera permanente a sus casas? Mira, en primer lugar, que si te suspenden, lo más que te van a dar son 6 días de salario. ¿Qué hace un trabajador suspendido con 6 días de salario, Carlos Fernando? Los trabajadores deberían de ir con goce de su salario y tener programas especiales para las mujeres trabajadoras que son jefas de hogar, que no tienen más responsabilidad que su puesto de trabajo, que no tienen más entrada que su trabajo.
y que coordinen con el gobierno algún mecanismo que los dos pueden hacer para proteger de mejor manera a estas trabajadoras, que se vayan con un bono y con su salario. Porque ya han despedido casi a 2.000 trabajadores y la tendencia va a ser esa, pero es terrible que te manden de vacaciones, te paguen los 15 días con el salario básico. Ajá, y después cuando llegue te dicen, te voy a cancelar tu contrato de trabajo, explícame, barájame bien eso. Así nomás, sin ninguna medida, como que es una corrida en una situación normal, no en una situación de crisis. Y yo sí creo que ellos le han dado tanto respaldo a este gobierno que en la crisis comparecieron acuerpando al gobierno. Entonces, que acuerpen también a los trabajadores. Con ese acuerpamiento que ellos tienen y conexión con el gobierno de Nicaragua, que se sienten a ver de qué manera ambos, ahora que el gobierno de Nicaragua está recibiendo esa cantidad de plata del SICA y a través del SICA con el Banco Centroamericano de Integración Económica, cómo se potencia pues para este entorno laboral que puede haber para las trabajadoras que se van en condiciones de despido, sin ninguna alternativa. No es lo mismo un despido en Europa que un despido aquí. Eso no podemos compararlo, porque en Europa vos sabés que hay apoyo para el desempleo. Eso es lo que dice Sandra Ramos, directora del Movimiento de Mujeres Marielena Cuadra. Continuamos con Sonia Acevedo, una médico nicaragüense en California, y la prevención del coronavirus en Estados Unidos. Hola a todos, soy Camilo Egaña, Selena en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nick en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? La doctora Sonia Acevedo Espinosa, nicaragüense, se graduó de medicina en la UNAM León y posteriormente hizo una residencia en medicina familiar en la Universidad de Wisconsin, en Madison, y una maestría en ciencias y salud pública en la Universidad de Missouri. Desde enero 2016, trabaja en la Universidad de California en Davis como médico familiar, donde ha participado activamente en la prevención del coronavirus en esta comunidad ubicada en el norte de California. Veamos lo que nos dijo sobre la prevención del coronavirus en Estados Unidos, el nuevo foco de la pandemia mundial, y qué puede aprender Nicaragua de las buenas y malas lecciones. Sonia, ¿cuál ha sido tu experiencia como médico de familia en la prevención del coronavirus en Davis, California? ¿Desde cuándo se conoció la primera alerta sanitaria en esta zona? Bueno, en esta zona los primeros casos los comenzamos a ver en febrero, pero ha sido un proceso para nosotros hacer nuestro trabajo de prevención y entender un poco sobre el virus. En enero, cuando comenzamos a escuchar sobre el coronavirus que estaba pasando en China y no sabíamos mucho sobre el virus, venían los pacientes y cometíamos el error de decirle que no se preocuparan por el coronavirus, que no había en el país, que lo más importante era concentrarse en prevenir la influenza, porque tenemos vacuna, porque de hecho mata miles de estadounidenses todos los años. Este año, desde octubre hasta marzo 28, las estimaciones es que ya ha matado probablemente 63.000 americanos. Claro, a medida que vamos aprendiendo más sobre qué es el coronavirus y la mortalidad del coronavirus, y nos damos cuenta que el coronavirus tiene una mortalidad 10 veces más alta que la influenza, es que nosotros comenzamos ya como médicos a asustarnos, ¿no? Y yo no, pero ¿qué vamos a hacer con un virus que no tenemos vacuna, que no tenemos medicamento y es 10 veces más mortal que la influenza? Para la influenza tenemos medicamentos, tenemos vacuna y aún así mata, este año ya mató 63.000 americanos. ¿Y en ese momento cuál era el protocolo que se utilizaba para esas personas, digamos, sospechosas de que podían padecer el coronavirus? ¿Se les podían practicar exámenes
¿O existía alguna referencia de que este era solamente un virus importado? Entonces, y esa fue una de las frustraciones más grandes a nivel de la atención primaria en la consulta externa, porque cuando tuve varios pacientes que vinieron, que tenían fiebre altas, que tenían tos, que tenían todos los síntomas, se miraban bien enfermos y cuando le hacía la prueba de la influenza, que esperaba que fuera positivo, salía negativo. Entonces hacía otra prueba que chequea por varios virus y todo salía negativa. Hubieron varios casos donde yo llamé al especialista en infectología y le dije, necesito que me apruebe una prueba de COVID-19 porque esta persona tiene todos los síntomas y sale todo negativo. Pero desafortunadamente los protocolos en ese momento era que si no había viajado a China o no había viajado a Italia o uno de los países donde habían casos, no podíamos hacer la prueba. Y cuando no hacemos ese diagnóstico, el paciente regresaba a la comunidad, no podíamos hacer la prevención de sus contactos, no podíamos ponerlos en cuarentena. Y así hubieron varios casos. El primer caso, de hecho, en el país que se pudo diagnosticar que era de contagio comunitario, que no había tenido ese contacto, se dio en el hospital de UC Davis. Y también se tuvo que pelear por el derecho de hacer esa prueba. La paciente era una paciente relativamente joven, de entre sus 40 y pico de años, sin ninguna enfermedad crónica, ningún factor de riesgo. Llegó al hospital, la tuvieron que entubar porque tuvo fallo respiratorio. La pusieron en antibióticos, no mejoraba. Le hacían todas las pruebas de todos los virus que ya conocíamos, las bacterias, todo salía negativo. Y se tuvo que pelear con la CDC de Atlanta que les permitiera a los médicos hacer la prueba. Cuando al final se pudo lograr hacer la prueba, de hecho, la paciente sí tenía COVID-19. Y esa fue la primera prueba que teníamos en los Estados Unidos, que el virus ya estaba en la comunidad. Que ya eso, no... eso cambió los protocolos para la prevención del virus. A partir de ese caso, ¿qué decisión tomaron las autoridades sanitarias en Estados Unidos o eso es un asunto específico solo del estado de California? Eso cambió todos los protocolos, de hecho, en los Estados Unidos, porque ya sabíamos que estaba en la comunidad. Esta paciente no tenía contacto con nadie que había viajado. Ya sabíamos que teníamos que cambiar la forma que estábamos pensando del virus. Ya no podíamos hablar de contención porque ya habían casos que ni siquiera sabíamos cuántos hay en la comunidad y teníamos que cambiar a una fase que le decimos mitigación. Pero el problema es que, y todavía tenemos el problema con las pruebas hasta este momento, es que no teníamos el equipo para hacer la prueba. Entonces, aunque ya no tenemos el requisito de que tiene que haber viajado, igual no le podemos hacer la prueba a todo el mundo que quisiéramos hacerle la prueba. O a todos los pacientes que creemos que tiene el virus. Y ha sido un proceso. ¿Cuántas pruebas en promedio hace un laboratorio, digamos, en un hospital en Estados Unidos en este momento, en California? Solo estamos haciendo pacientes que están graves suficiente para ser hospitalizados o que son de alto riesgo, porque no tenemos el material para hacerla a todo el mundo y aún así, pues un laboratorio en averaje está haciendo como 160 pruebas. Y tienen que, una cosa que es bien difícil que la gente entienda es que se necesita el personal para hacer las pruebas. Entonces, en los datos que sacó el Estado ayer, se han hecho 92.500 pruebas, pero hay 59.500 pruebas que no tenemos los resultados todavía, que no se han procesado. Entonces no podemos seguir mandándole más pruebas al laboratorio cuando tienen un atraso de 59.000 pruebas en el estado. En este momento que conversamos, los datos del estado de California registran 11.300 casos positivos y 250 muertes. Vos decías que se han hecho más de 90.000 pruebas, pero que todavía faltan muchas por conocer los resultados. ¿Está California mejor preparado que otros estados en Estados Unidos?
Oh, creo que sí. Creo que nuestro gobernador tomó una excelente decisión de dar la orden de cerrar todo lo que no fuera esencial desde el 19 de marzo. Entonces, el 19 de marzo cerraron todos los colegios, todas las cosas de recreación, los salones, hasta Disney cerró. Aquí lo único que está abierto son los súperes y las clínicas médicas y los hospitales. Hay algunos restaurantes que están abiertos, pero solo para comida para llevar. ¿Cuándo se espera el momento pico de la epidemia en el estado de California y cuáles son las proyecciones que existen? Aproximadamente estamos viendo para el 26 de abril, que es la parte pico. Según las proyecciones, vamos a tener suficientes camas de cuidados intensivos y camas médicas. Se están haciendo todos los planes para usar diferentes edificios como hospitales alternativos. En Los Ángeles ya vino un barco del ejército. Todavía estamos batallando un poco si vamos a tener suficientes respiradores, pero sí estamos mejor que muchos estados. Por ejemplo, en Nueva York, los números asustan y las condiciones están muy graves. Sonia, en Nicaragua hay mucho miedo e incertidumbre entre tus colegas, los médicos y el personal de salud en los hospitales porque consideran que no hay apropiadas medidas de protección. En tu caso personal y tus colegas en UC Davis, ¿qué tipo de medidas adoptan para la protección de tu salud y del personal médico? Bueno, primero la falta de equipo de protección es algo que todos estamos sufriendo. No hay suficientes máscaras, no hay suficientes batas. Una cosa que estamos haciendo es que hemos minimizado el contacto físico con el paciente. Por ejemplo, casi todas las visitas las hacemos por videovisitas, como estamos haciendo ahorita por Skype, más o menos un sistema similar estamos usando con los pacientes. Entonces, la mayoría de los pacientes no los estamos viendo en persona. Si el paciente necesita que le hagamos las pruebas, se coordina para que todos vengan a la misma hora, se les hace la prueba en su carro y así también minimizamos cuántas máscaras se tienen que usar, porque hay mucho temor de que nos vamos a quedar sin máscaras antes de que llegue la fecha pico. También otra cosa bien preocupante es que el 50%, no, depende del estudio que uno lea, entre 20 o 50% de los pacientes que tienen COVID-19 no tienen síntomas. Entonces, cualquier persona que venga a la clínica nos esté exponiendo a pasarnos el virus, o tal vez hasta nosotros somos cargadores y podemos exponer al paciente. Entonces, hay que limitar el contacto físico. Por el personal médico no va casa por casa a alertar o a buscar a los eventuales contagiados por la enfermedad. Absolutamente no, no queremos tener el contacto físico tiene que ser lo mínimo posible. Hemos cambiado la forma que practicamos medicina 100%, casi todas las visitas en la consulta externa son por teléfono, por videollamada. En Nicaragua se está viviendo un momento de mucha incertidumbre y una especie de negligencia oficial de parte de las autoridades que dicen que únicamente han ocurrido algunos casos esporádicos y por lo tanto no hay motivo para generar alarma. Eso fue lo que dijo hace unos días el presidente de la Asamblea Nacional, que también es médico, el doctor Gustavo Porras, y más bien han sido pues las familias, organizaciones de la sociedad civil que están liderando las acciones de prevención, pero no el sector público. ¿Qué le dirías a tus colegas médicos en Nicaragua, a las familias en Nicaragua y al gobierno de Nicaragua? Bueno, primero que tienen una gran ventaja es que ahora ya tenemos más conocimiento sobre el virus que lo que teníamos hace 2 meses. Y esa es una gran ventaja y ya hay casos positivos en Nicaragua, ya hay que practicar todas estas medidas de aislamiento y no hay tiempo para esperar si el gobierno quiere o no quiere hacer estas medidas. Si ya hay un caso en tu comunidad, hay que cerrar el colegio inmediatamente. Y si el gobierno no lo quiere cerrar, entonces el pueblo lo tiene que cerrar, no mandar sus hijos al colegio. El mensaje más grande que quiero que quede claro es que esto no es una gripe, esto no es una influenza, esto es grave, esto es muy serio.
y se va a necesitar que todos apoyen, todos ayuden. También me preocupa mucho que yo sé que hay una falta de confianza del pueblo nicaragüense con el personal de salud. Pero cuando llegue el coronavirus a tu comunidad y vean en carne propia la magnitud de este problema, vamos a necesitar de esos médicos del sector público. Vamos a necesitar de todos los médicos. Entonces, hay que trabajar juntos. Y hay que acordarse que ese personal de salud, hasta los que está mandando el gobierno puerta por puerta, cuando vean la magnitud de este problema ya en su comunidad en carne propia, también van a tener miedo, también van a tener estar asustados, también tienen familia, y hay que buscar cómo tener mucha compasión el uno por el otro, porque van a haber muertos. Tienen la gran ventaja de que hay más conocimiento, el pico para Nicaragua creo que todavía está varias semanas adelante, tal vez cuando llegue el pico a Nicaragua ya tenemos medicamentos también. Pero mientras tanto, les ruego por favor que lo que más necesitamos es que se queden en su casa. Ahora, hay un debate en Nicaragua sobre si existen o no condiciones para hacer pruebas masivas, lo están demandando algunos científicos, el gobierno no ha dado una información cierta sobre cuántas pruebas se han hecho. Dicen que entre 100 y 200, esa cifra, de acuerdo al conocimiento que tiene de la población de Nicaragua y la salud, ¿qué impresión te provoca? En el mundo ideal, para poder controlar esto, necesitamos poder hacer pruebas masivas. Por ejemplo, el país que ha podido realmente cambiar la curva ha sido Corea del Sur, y la diferencia que ha hecho Corea del Sur es que ha hecho pruebas masivas. Pero, como decía antes, ya hay casos en Nicaragua. No tenemos tiempo para estar hablando que si el gobierno va a dar pruebas o no va a dar pruebas. Aquí tampoco tenemos pruebas como nos gustaría tener. Ya es muy tarde para estar hablando de muchas de esas cosas. Hay que quedarse en su casa, y si hay pruebas para por lo menos los pacientes graves, ojalá. Pero si no, hay que asumir que cualquier persona con fiebre y gripe es COVID hasta que se compruebe lo contrario. Eso es lo que recomienda la doctora Sonia Acevedo, médico de familia nicaragüense, trabajando en Davis, California. Continuamos con las noticias satíricas en La Última Mirada News. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Los diputados de la Asamblea Nacional tuvieron que despedirse solos de Jacinto Suárez, porque su mejor amigo y excompañero de celda, Daniel Ortega, no llegó. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Ni a la vela, ni al funeral. En todo camino y jornada está siempre conmigo. ¿Están seguros? ¿Nadie se asomó dentro de la caja para ver si no estaba dentro? En realidad, los dos miembros de la familia presidencial cumplieron casi 3 semanas sin aparecer en público. Uno no se da cuenta que la compañera Rosario también practica el distanciamiento casero, porque habla tanto, todos los días, por teléfono, leyendo los anuncios clasificados solidarios. Empieza el programa de inseminación artificial en bovino, Cybermonde. Cybermonde, Ciberlunes, verano Nicaragua, segunda edición el día de hoy. Arroz aguado con pescado seco, sopa de cuajada, pescado a la parrilla, sopa de pescado. Yo no sé ustedes, pero esto, en el contexto de una pandemia, no inspira nada de confianza. Saben que si el presidente no puede seguir fungiendo su cargo, le toca al vicepresidente tomar el mando. Pero si los dos fallan, la ley de Nicaragua dice que le toca al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras. Gustavo Porras es el presidente que Nicaragua necesita en tiempos de pandemia. Es médico. Y además, el modelo de salud comunitaria de Nicaragua es tan efectivo que todos los demás países del mundo deberían estarlo copiando. Al menos, eso dice el periodista Moisés Absalón Pastora. ¿Qué es lo que impide que otros países se copien de este modelo en Nicaragua que ha sido tan efectivo? De un modelo popular. Allí tenés brigaditas de salud, chamanes que siempre han estado o los curanderos que siempre han estado. Ya veo por qué los otros países del mundo no están copiando este modelo.
no creen en las bondades curativas del sebo serenado. Azitromicina tenemos azitromicina, si es cloroquina tenemos cloroquina, si es interferón tenemos interferón, si es los antivíricos que se necesitan los tenemos. Noten que no dijo cuántos ventiladores tenemos, ni cuántas pruebas para detectar el COVID-19. Y vamos paso a paso. Sí, están improvisando. Nosotros cortamos la cadena de transmisión, si nos lavamos las manos, si no trasladamos el virus a alguien. Y si nos sentimos enfermitos, pues mejor quedémonos en la casa, como cuando nos da cualquier catarro. ¿Cualquier catarro? Este es cualquier catarro que ya enfermó a más de 1 millón de personas y mató a más de 70,000 alrededor del mundo entero. ¿Puede el colegio médico revocarle la licencia a Gustavo Porras? Sí, es cierto que es importante romper la cadena de contagios. Al reducir el número de personas enfermas, mejoran las probabilidades de que el sistema de salud pueda atender a los que experimentan síntomas más agudos con la capacidad instalada. Algo que no dice el doctor Porras es que mucha gente puede portar el virus y no mostrar síntomas, pero sí pueden contagiar a otros. Por eso, en países más ricos y mejor equipados que el nuestro, los gobiernos han decretado que la gente debe quedarse en su casa y evitar aglomeraciones. Mientras tanto, en Nicaragua... Esa es la inauguración de un puente en Malacatoya. Y esa es una fiesta popular en el Muelle de San Juan del Sur. No sé por qué insisten en no aplicar oficialmente medidas de prevención, cuando hasta los diputados lo están haciendo. Volvamos a la honra fúnebre de Jacinto Suárez, donde los padres de la patria empezaron a practicar la sana distancia. ¿Por qué ellos sí y el pueblo no? Pues porque... Gracias a este gobierno no nos debe dar miedo el coronavirus, ¿ya? Porque solamente tenemos 3 casos. ¡Qué evolución profesional más interesante la de Carlos Emilio López! De procurador de la niñez y la adolescencia a influencer promotor del contagio de una pandemia. ¿Será que cuando estos niños se enfermen o pierdan a sus padres y abuelos, podrán ir a poner una queja contra el exprocurador? Estamos en la lista de países con menos casos de coronavirus, no solo en América Latina, sino en el mundo. Y somos uno de los países que ha perdido menos vidas humanas. Solamente una persona ha perdido la vida a causa del coronavirus. En otros países hay decenas de miles de personas contagiadas. La actitud irresponsable del gobierno está matizada por excepcionalismo revolucionario. Y en este caso, le puede pasar una factura al pueblo nicaragüense del tamaño de la catedral. Carlos Emilio quiere que los niños crean que el coronavirus es capaz de doblegar al mundo entero, excepto a Nicaragua. Porque nosotros tenemos al comandante y la compañera. Que por cierto, no se han dejado ver en público en 3 semanas. Claro, están contando con que su control total del Ministerio de Salud les va a permitir maquillar las cifras de contagio, especialmente porque cuentan con la ministra... ¿Cómo se llama la ministra actual? Ah, sí, tenemos una nueva ministra, 2 destituidas elevadas al cargo de asesoras y una sola manda más verdadera. Pero bueno, siempre tenemos de nuestra parte al sector privado. Pedimos al gobierno y a todos los sectores de la sociedad, a la iglesia y a las comunidades del país que trabajen unidos y de forma coordinada en preparación para afrontar este mortal virus. En este momento hay que pensar en salvar vidas y dejar a un lado diferencias de cualquier índole. Sí, muchachos. Coordinemos esfuerzo con los majes que hace solo 2 años asesinaron y torturaron a cientos de ciudadanos y que todavía mantienen secuestrados en cárceles hacinadas a presos políticos. Solicitamos a los organismos internacionales que consideren liberar recursos ya comprometidos con el país para dedicarlos a las prioridades de la pandemia. Ah, organismos internacionales, perdónenles las sanciones por causa de fuerza mayor. Hay que pedir ayuda internacional para salvar Nicas, porque la plata que había, la gastamos toda matándolos. Es como que durante la epidemia de la gripe española, le hubieran pedido trabajar en equipo a Stalin. Esperen, tenemos en directo a la compañera Rosario respondiéndole a los empresarios.
Muy elocuente. En realidad, tanto el gobierno como los empresarios están preocupados por el impacto económico de la pandemia. Pero lo que todo el mundo ya sabe es que este es ineludible. No hay mística revolucionaria, aceite esencial, cristal sanador o estampita del comandante que lo evite. No importa. Igual, yo voy a frotar esta bolita de alabastro que me trajo la rusa de la Duma. Afortunadamente, cada quien puede hacer algo por aplanar la curva de contagio. Quédese en su casa. El comandante y la compañera ya lo están haciendo. Buenas noches. Así llegamos al final de esta edición de Esta Semana, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577-1820. Nos vemos el próximo miércoles en esta noche, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.